Hola, soy Diego Alvarado y los invito a conocer más acerca del proyecto vial más importante de Colombia. Nuestro viaje inicia en el municipio de Puerto Boyacá. Avanzaremos unos kilómetros hacia el norte y haremos una pausa en Puerto Laya, corregimiento perteneciente a Cimitarra, Santander. Continuaremos nuestro viaje pasando por Puerto Parra, Sabana de Torres, San Alberto, San Martín. Haremos una pequeña pausa en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y terminaremos nuestro viaje en el municipio de Aguachica, en el Cesar. La concesionaria Ruta del Sol le ofrece a los usuarios de la vía servicios de grúa, carro-taller y ambulancias marcando la línea gratuita nacional 018000-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Mientras más invirtamos nosotros en capacitar personas, como en este caso técnicos en seguridad, todos ganamos. En esta institución educativa estuvimos trabajando con los estudiantes desde el grado 0 hasta quinto de primaria y estuvimos desarrollando una actividad lúdica. En este tramo vamos a ejecutar todo lo concerniente a labores de remoción de capa vegetal, movimiento de tierras. Es una actividad en la que mediante unos conos simulamos ciertas condiciones de las cuales se podría encontrar cualquier usuario. Iniciamos nuestro viaje en el municipio de Puerto Boyacá, localizado en el extremo occidental del departamento de Boyacá, a orillas del río Magdalena. Dista de Tunja 373 kilómetros. Se encuentra estratégicamente ubicado sobre la Ruta del Sol Sector 2, entre las capitales de los departamentos de Santander, Caldas, Antioquia y Cundinamarca. Para Consol es importante fortalecer los conocimientos y el perfil profesional de sus integrantes. Por eso constantemente se realizan capacitaciones que benefician el desarrollo de las actividades de cada integrante. Los invitamos a ver la siguiente nota. Bienestar social laboral fue el tema de la primera capacitación en legislación laboral realizada para los integrantes de Consol y administrativos, quienes son los responsables del personal dentro de la organización. El curso del tema principal es legislación laboral. Tiene un subtema muy importante porque el área es muy extensa, que se trata del bienestar social laboral, que es lo que tenemos, las empresas últimamente deben tener en cuenta para lograr una estabilidad en ese integrante y a la vez, como el nombre lo dice, que se sienta tan cómodo, que tenga identidad con la empresa y que la empresa tenga una inversión en ese desarrollo de ese capital humano. La idea de esta actividad es fortalecer los conocimientos sobre las acciones que están encaminadas hacia el bienestar del entorno laboral y personal. La capacitación busca el fortalecimiento en los conceptos sobre bienestar en el trabajo. Hoy es nuestra primera asistencia. Estamos aprendiendo todas aquellas acciones que están encaminadas hacia el desarrollo del bienestar en nuestro entorno. 40 horas componen este curso de formación complementaria en legislación laboral. El hecho que se interese en capacitar, en darles esos beneficios a los trabajadores, lo hace pionero. Muy pocas empresas lo tienen. Y esto muestra que eso es una empresa seria. 20 personas asistieron a este primer encuentro organizado por Consol, cuyo objetivo es invertir en el capital humano de la organización y certificarlos a través del SENA. A través del Centro de Difusión Cultural, el programa de seguridad basado en el comportamiento de Consol capacita y forma a los integrantes en su tiempo libre. Acompañamos la graduación de 25 integrantes. Diferentes iniciativas que promueven la formación y el aprendizaje en los integrantes han hecho parte del primer año del Centro de Difusión Cultural de Consol en Puerto Boyacá.
En el transcurso de este año, nosotros hemos lanzado varios programas a partir del Centro de Difusión Cultural. El más representativo de ellos, de pronto, o el que más ha llegado hasta las personas, ha sido el curso de alfabetización, que fue creado y diseñado para las personas que necesitaban mejorar sus competencias lectoescritoras y que hoy hacen parte de nuestra organización. A partir del Centro de Difusión Cultural, también estamos realizando ciertos cursos de actividades lúdicas o actividades, por ejemplo, de embellecimiento del campamento. Aportar en la formación de cada uno de los integrantes es el principal objetivo del Centro de Difusión Cultural. Nosotros consideramos que el futuro de una comunidad, el futuro de un pueblo, tiene que estar basado tanto en las innovaciones, en las tecnologías, pero siempre cimentado en las tradiciones culturales que tiene cada pueblo. La celebración del primer aniversario fue el escenario ideal para llevar a cabo la graduación de 25 integrantes de CONSOL como técnicos de seguridad certificados por el SENA. Involucramos la parte de ingeniería, la parte de proyectos, la parte de laboratorio, la parte de equipos. Entonces, la gran ventaja que los graduados tienen por ahora es conocer cómo se hace una carretera. El diploma que nosotros recibimos el día de hoy es sobre un curso en seguridad en el trabajo, ¿sí? Entonces, este curso fue desempeñado con una duración de 100 horas, el cual fue certificado por medio del SENA y por medio de Odebrecht. Apostarle a la vida y a la seguridad en el trabajo es el mayor logro del programa de seguridad basado en el comportamiento y del Centro de Difusión Cultural de CONSOL. Dejamos Puerto Boyacá y continuamos nuestro viaje por la Ruta del Sol Sector 2 hacia el norte y hacemos una pausa en Puerto Laya, en Cimitarra, Santander. Educar a los usuarios más pequeños de la vía en temas de movilidad segura es una tarea permanente de la concesionaria Ruta del Sol. La concesionaria y Fundaculta realizaron una actividad en la escuela Kilómetro 17. Nicole Rojas tiene 9 años y estudia cuarto grado en la escuela Kilómetro 17. Ella aprendió sobre las señales de tránsito mientras se divertía junto a sus compañeros, gracias a la actividad organizada por la concesionaria Ruta del Sol a través del grupo cultural Fundaculta. A mí me gustó mucho la actividad que hicimos hoy y esto, aprendimos mucho y jugamos muy bueno y la pasamos muy divertida y aprendimos mucho de la Ruta del Sol. Además de jugar y aprender sobre la importancia de la movilidad segura en la Ruta del Sol Sector 2, también aprendieron sobre cuántos kilómetros tiene este proyecto vial. También aprendí que la Ruta del Sol viene de Puerto Salgal hasta San Roque, que tiene 528 kilómetros. En estas sedes educativas, el Grupo Cultural, el trabajo que ha hecho es un trabajo de acompañamiento, de fortalecimiento de ese proyecto pedagógico enrutados, por medio del cual pues pretendemos fortalecer esos procesos educativos que estamos haciendo en relación al proyecto en cultura vial. Gracias a estas actividades lúdicas, la concesionaria fortalece el trabajo realizado con los estudiantes a través del programa Enrutados con la Movilidad Segura en las 86 sedes educativas del proyecto. Este tipo de actividades las hacemos en común acuerdo con las instituciones educativas a través de funciones de obras de teatro, función de títeres, presentación de mimos, actividades recreativas, lúdicas dirigidas a los estudiantes. Desarrollar actividades de movilidad segura con los más pequeños es una apuesta que la concesionaria Ruta del Sol hace al fortalecimiento de la cultura ciudadana, ya que los niños son los futuros usuarios del corredor vial. Hacemos una pausa, pero al regreso les contamos. Se socializó la construcción del Hito 31 en La Gómez, un centro poblado de Sabana de Torres, Santander. Y la historia de Gabriel Sánchez, un capataz de CONSOL. Ya regresamos. Continuamos nuestro viaje por la Ruta del Sol Sector 2 y nos detenemos en La Gómez, un centro de Sabana de Torres, también en el departamento de Santander. CONSOL socializó el inicio de obra del tramo recto del Hito 31 con las comunidades de las veredas La Pampa, La Moneda, La Gómez y Llano Grande de Sabana de Torres.
Compartir con la comunidad todas las actividades que se llevan a cabo en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 es una tarea que cumple responsablemente con Sol. Esta vez, asistimos a una socialización con las comunidades del centro poblado La Gómez. El día de hoy se socializó el inicio de obra. Estas socializaciones comprenden todos los aspectos técnicos de lo que implica el inicio de actividades de la construcción de la nueva calzada. Adicionalmente, se socializó todos los temas, todas las soluciones de movilidad vehicular que están contempladas para este hito, para los usuarios, para las comunidades vecinas. La construcción del hito 31, que abarca 10 kilómetros de vía en tramo recto, dejando por fuera la variante La Gómez, inicia en el PR30, ubicado en la vereda La Pampa, y finaliza en el PR40+100, en inmediaciones de la vereda Llano Grande. En ese tramo vamos a ejecutar todo lo concerniente a labores de remoción de capa vegetal, movimiento de tierras, obras de drenaje, aplicación de, pues, conformación del terraplén, aplicación de subbase, base y carpeta asfáltica. Primero que todo, vamos a tener trabajo, que por aquí está muy escaso el trabajo. Segundo que todo, una doble calzada por estos lados es muy buena. ¿Por qué? Porque podemos sacar mejor nuestros productos. Informar, comunicar y socializar con las comunidades, líderes, gremios y autoridades es una tarea permanente que se lleva a cabo durante la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2. Dejamos Sabana de Torres en Santander e ingresamos a San Alberto y San Martín en el Cesar hasta llegar a la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra, que es un proyecto que busca interconectar al norte de Santander con el sur del Cesar y el Río Magdalena. Conozca la historia de Gabriel Sánchez, un capataz de Consol que trabaja en la construcción de la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra. Gabriel Sánchez nació en Aguachica, tiene 4 hijos y trabaja en Consol desde hace 3 años. Su primer cargo en la empresa fue de albañil, luego ascendió a oficial y hoy se desempeña como capataz. La verdad, para mí, la concesionaria constructora Ruta del Sol me ha llamado la atención desde que llegó a nuestro pueblo. Hoy me encuentro haciendo parte de la empresa y me siento orgulloso. Es una persona que empezó a mostrar un desempeño superior a las personas que estaban en su cuadrilla y empezamos a darle a él un poco más de responsabilidad. Como todos los integrantes, Gabriel se capacitó a través del curso de formación Creer Colombia Odebrecht, una experiencia que ha marcado su paso por Consol. Fue una cosa muy, muy bonita, porque la verdad uno crea un ambiente diferente respecto a las amistades, a que cría uno como un núcleo familiar entre los compañeros de trabajo. Naturalmente, se le refuerza también la parte técnica por parte de nosotros y actualmente es una persona que ha demostrado unas grandes características en obra. La responsabilidad, el compromiso con su trabajo y la capacidad de liderazgo fueron las cualidades que hicieron que Gabriel lograra ascender dentro de Consol. No, él es estricto cuando digamos que hay que sacar una tarea, entonces él dice, muchachos, metamos la ficha y para conseguir las metas. Y representa todo, porque de esta empresa he requerido muchas cosas que verdaderamente las deseaba y hoy cuento con ellas. Trabajar diariamente por la estabilidad, la formación y el crecimiento de cada uno de los integrantes es un compromiso presente en la labor del consorcio constructor Ruta del Sol. Hacemos una pausa, pero al regreso les contamos el reconocimiento a una cuadrilla por su gran trabajo y la pista de pericia que se llevó a cabo en Aguachica Cesar. Ya regresamos.
dejamos la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra y terminamos nuestro viaje en el municipio de Aguachica, donde la seguridad en el trabajo es una prioridad. Una cuadrilla de trabajo de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra fue reconocida por sus altos índices de seguridad. Les contamos más en la siguiente nota. Integrantes de Consol que trabajan en la construcción de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra recibieron un reconocimiento por alcanzar los mejores índices de seguridad en los últimos 4 meses. Con un desayuno, el área de salud y seguridad en el trabajo reconoció el trabajo de la cuadrilla más segura. Y durante 4 meses, esta equipo alcanzó una plenitud en todos estos ítems, no hubo ninguna no conformidad. Entonces, es un equipo para las más de 100 equipos, que hoy tenemos más de 100 equipos solo en el norte de trabajo, son 100 capatazes, más de 100. Dentro de esas 100 equipos evaluadas, fue el equipo que más se destacó, o sea, que tuvo casi la plenitud en seguridad. En la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra, la vida y la seguridad de los integrantes es lo más importante. Ese concepto, es lógico que la vida se debe preservar siempre, arriba de todo. Para este consorcio, para Odebrecht, la seguridad del trabajo es muy importante porque preserva la vida del nuestro principal patrimonio, que son las personas. La cuadrilla de trabajo es liderada por el capataz Jorge Vanegas, encargada de la construcción de un puente en el PR28+230, ubicado entre Platanal y Río de Oro. A mi cargo ahorita en el momento tengo 10 personas. Siempre tengo una buena experiencia y siempre a donde yo he estado y más acá en Consol, uno antes cuando ingresa a la empresa, acá tiene una capacitación que se nombra CREER. Y ahí le inducen todas las reglas, todas las políticas de la empresa y ahí sí lo mandan a campo. Entonces es algo que la persona debe de llevar ya en mente para aplicarlas cuando está haciendo sus tareas, para así a ningún momento vaya a haber un incidente, menos un accidente. Para Jorge, recibir este reconocimiento junto con los integrantes de su cuadrilla es un premio al esfuerzo y al trabajo en equipo. Para mí es un motivo muy prestigioso, muy agradable. Verdad que sí, cuanto a mi grupo, como los he integrado, se lo merecen, ¿sí? Por su forma, por su disciplina, por toda labor, a cómo se vienen haciendo las tareas. Primero que todo tenemos que tener pues, siempre la precaución en todo riesgo, en todo área, en todo momento, para evitar accidentes, incidentes. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en esa área de protección hacia nosotros mismos. Consol, Odebrecht y la concesionaria Ruta del Sol reconocen el trabajo de los integrantes y garantizan las mejores condiciones de seguridad en la construcción del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2. Con una pista de pericia, la concesionaria Ruta del Sol enseña a los motociclistas a conducir mejor y a respetar las normas de tránsito. La actividad se llevó a cabo en Aguachica Cesar. Hoy les contamos qué es una pista de pericia y en qué consiste esta estrategia dirigida a los conductores de motocicletas. Es una actividad en la que mediante unos conos simulamos ciertas condiciones de las cuales se podría encontrar cualquier usuario durante su tránsito por la vía concesionada o por un paso poblado. Una vez los usuarios hacen el recorrido, pues evaluamos cómo están sus habilidades, sus condiciones de pericia, sus buenos hábitos de comportamiento. Promover la seguridad vial y los buenos comportamientos de los motociclistas en la vía y evaluar las habilidades a la hora de conducir es el objetivo de esta iniciativa denominada Pistas de Pericia. Y así, pues nos permitimos hacer una retroalimentación sobre estas aptitudes y posteriormente fomentar un mensaje de seguridad vial orientado al uso de los elementos de protección como el casco, el chaleco, también como no conducir en sobrecupo ni en estado de embriaguez. La actividad muy bacana, muy chévere, me gustó, porque es para mantener, tiene que tener uno el equilibrio para pasar los conos y salir en la calle también cuando uno trabaja.
Luis Rincón también puso a prueba su pericia para manejar la motocicleta y recibió un premio por parte de la concesionaria al desarrollar el circuito en el mejor tiempo y con todos los elementos de seguridad. Pues hacer una clase de maniobras ahí, pasar unos conos, y lo hice en un tiempo bien corto. Los periodistas de Agua Chica también estuvieron presentes en la actividad, conocieron más de cerca esta estrategia y aprovecharon para resaltar su importancia. Muy importante porque desafortunadamente en esta región del país los accidentes de tránsito, principalmente de motociclistas, están a la orden del día. Y pues lo importante de estos eventos es que ayuda a evitar que estos accidentes de tránsito se sigan presentando. Promover la seguridad vial es un compromiso de la concesionaria Ruta del Sol. Por eso estas actividades se seguirán desarrollando en los 610 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Si desea conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @CRutaDelSol, en Instagram, concesionaria Ruta del Sol, o ingrese a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descargue nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Diego Alvarado y los espero dentro de 15 días para seguir conociendo los avances de obra, los programas del Plan Social Básico y las historias de las personas que viven y transitan por estos 610 kilómetros de beneficios y oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.